En las instituciones educativas siempre habrá necesidad de personal. En el caso del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango, en lo referente a la educación media superior a distancia, la mayoría de los maestros tienen que hacer el aseo porque no hay intendentes. También hacen falta más psicólogos y existe la necesidad de cubrir otros espacios importantes en cada plantel. Así lo señaló Griselda Morales-Amaniego, secretaria general del STEM Cecitet. Siempre va a haber este, necesidades en, en los subsistemas. Y sobre todo como el nuestro, en Cecite. Eh, la verdad, este, hablando en el caso de los EMSAD, pues la mayoría de los maestros pues tienen que hacer, por ejemplo, el aseo porque no cuentan con intendentes, hacen falta más psicólogos. Este, siempre yo creo que va a existir esa, esa necesidad de, de cubrir espacios importantes en cada uno de los planteles. Pues yo creo que, que más o menos, yo creo que andan en, en el 40%, en, en, sobre todo en los EMSAD. Ahí yo creo que sí, este, hay un déficit de, de personal. Eh, en algunas áreas. Pues estamos hablando que hacen falta, sobre todo, intendentes, y yo creo que me quedo corta al decir que el 40%, este, porque en los EMSAD, este, en la mayoría, este, no tienen intendentes, eh, el psicólogo por lo general eh, abarca este, unos o, o dos o hasta tres planteles, y pues es, yo creo que son elementos muy importantes para el desarrollo de, del sistema educativo.